¿Cómo están amigos? Excelente tarde. Y bueno, estamos en vivo, algo improvisadón, pero me da mucho gusto porque inicia la primera etapa la primera temporada que está de moda llamarle así a las series de un programa que suena, suena muy interesante la mezcla de un personaje que ustedes conocen ya en estos espacios que es Octavio Catalán porque bueno ha estado en mesas de análisis hace sus columnas y bueno ha sido moderador de varios de varios programas principalmente en la cena de grillos ya ustedes lo, lo ubican muy bien a Octavio Catalán, pero se agrega a este, a este nuevo programa eh, Hugo Ernesto López, ustedes lo conocen como Soy Comunicólogo, TikToker, de estos eh, nuevos eh, comunicadores que, que la están rompiendo y que pequeños eh, fragmentos de video nos informan. Y hacen una crítica muy acertada de la situación que se está viviendo actualmente en el país. Y, y bueno, es una mezcla interesante, aunque él tiene su canal, ¿eh? Él tiene su canal y bueno, pues también los invito a que, a que lo sigan a ambos, porque Octavio también trae unos proyectos ahí interesantes en YouTube. Así que, pues me, les doy la bienvenida a Los Más Buscados, un programa que inicia a partir de hoy, va a ser todos los martes a las 18 horas aquí en RIT TV. Y bueno, van a estar Hugo y Octavio. Eh, entrevistando a personalidades del, del mundo de la política y, eh, y finalmente van a estar este pues hablándonos de, de temas que nos interesa para tener una referencia en el momento de la definición como sociedad que es muy importante recordemos y hemos venido insistiendo que hoy en día la sociedad es quien está jugando un papel de oposición ante la falta de oposición en esta etapa de la cuarta eh, de formación del país. Así que, bueno, bienvenidos a los más buscados. Yo hoy nada más vine a darles la patada de salida. Dicen que soy el Raúl Velasco del YouTube de estos canijos, pero <laughs> este, pero pues me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto tenerlos en el canal y sé que el, que el programa va a ser brutal, que les va a gustar mucho. Escriban en los comentarios. Este, cómo les gusta el, el, el programa, cómo lo ven, qué sugieren y, eh, y, y les, los invito a que vayan al canal de, de ambos y, eh, y sigamos, sigamos creciendo esta comunidad que está hablando con la verdad, que, le, que tanta falta le hace a México y principalmente ahora que el presidente inclusive ya se refirió a los medios alternativos como lo que le hace mal a México cuando él utilizó estos medios alternativos para ser presidente. Así que sin más. Sin más rollo que, el, que al troll le encanta echarle, este, los dejo con los más buscados. Bienvenido Tavo, bienvenido Hugo, esta es su casa, bienvenidos a RITV y les deseo la mejor de las suertes. Hermano, muchas gracias, el agradecimiento lo tenemos nosotros contigo por habernos abierto esta oportunidad. No, todos los, no, no todas las personas tienen luego la, la, eh, el espacio, los micrófonos y menos en un medio como, como el tuyo. Y hermano, muchísimas gracias. Al margen de que ya estaba colaborando ahí con algunas columnas cuando, cuando propusimos este proyecto, eh, pues dijimos, y luego, y luego pusimos en la, no, en la mesa el nombre de Hugo. Dijimos, órale, esto, esto va, a estar, va a estar sabroso. Hermano, muchas gracias, pero no te vayas antes de que presentemos al, al invitado de este programa de los más buscados. Hugo, Hugo, ¿cómo estás? Bien, Octavio eh, Troll, gracias por este inicio de este programa. La verdad es que estoy encantado de eh, arrancar con esta nueva faceta y de verdad que no tengo palabras. Muchas gracias. Eh, veía muy lejano este momento de participar con gente como ustedes, pero bueno, creo que las cosas se empiezan a construir por algo y hoy estamos aquí sentados. Muchas gracias por la invitación. Pues hermano, vamos, hermanos, vamos a empezar ¡Ale! con el primer invitado de este programa de estos programas porque eh, bueno se construyen gracias a que hay audiencia y ya veo mucha audiencia <laughs> conectada es un eh. es un privilegio que, que nos que nos estén ya comentando ya veo muchos comentarios muchísimas gracias a toda la gente de, de TV que además este nos han seguido en otros programas eh, mucha gente dice yo yo ya conozco a Hugo nos llegan los sus videos por por WhatsApp oh, o por redes sociales eh, Mil, mil, gracias a toda la gente. Bueno, pues vamos a darle a, a la bienvenida a alguien que no le está mucha presentación, porque bueno, desde sus ape desde su apellido, es, es una, es una personalidad, es alguien que ya ha sido secretario de estado, diputado federal, ha estado al frente de instituciones de, del sector financiero de este país, y bueno, pues este en el, en el apellido lleva la condena de tener que ser un gran ciudadano modelo, y es lo que va a seguir siendo, seguramente, porque además es, es alguien con una carrera política intachable le damos la bienvenida y, y básicamente para padrinar este programa a Enrique de la Madrid. Gracias, gracias. Bien, bien. Gracias Paul, gracias Hugo y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y en el estreno. Pues me están usando como conejillo de indias, pero no importa. Yo espero que, que, que nos divirtamos y sobre todo que podamos pues eso intercambiar puntos de vista, que es de lo que se trata hoy en día también. Indudablemente, indudablemente. Fíjate que el troll decía algo de que el presidente ya estaba satanizando los medios alternativos como es algo que, que no le conviene tanto al país. Y yo que empecé a hacer contenido ya en temas de comunicación política por un tema alternativo, pues yo nada más quiero citar las benditas redes sociales que por eso hoy el país se puede construir con todo esto. Y por eso estamos platicando ahorita por una red social donde todo, donde muchas personas nos están volteando a ver, donde invito a las personas que vayan a mi canal, soy comunicólogo en YouTube, y eh, poder empezar a compartir eh, pues anécdotas de lo que pasa en México. Y con eso, justamente quiero iniciar con Enrique de la Madrid. Gracias por estar aquí, Octavio. Verdad que es un gusto. Y pues a lo que, a lo que nos truje, porque hay que hacerlo sencillo. Esto sí, yo creo que sí hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo digerible. Porque luego mucha gente volteaba a los políticos, mi querido Enrique, y dice: oh, tana, Otra vez a que me vengan a explicar esto, cabrón. Y la verdad es que yo creo que hay que hacerlo digerible. Estamos en tiempos en donde, como bien lo dije, las redes sociales nos han entregado la prontitud de la información, y creo que la ciudadanía se merece eso: la transparencia y la prontitud de las ideas. Y basándonos en eso, ¿tú cómo ves México actualmente? Pues con preocupación y, como siempre, con, con oportunidades y con retos. Yo creo que México puede llegar a ser un gran país, un país desarrollado en esta generación, pero también me preocupa el país al que podemos ir a dar si nos dejamos, si no asumimos el control de nuestro destino. Entonces veo las dos cosas y platiquemos de esas. Ve, veo las oportunidades, veo lo mejor que podemos ser, pero también veo los riesgos, ¿eh? Veo los riesgos de un país en deterioro, en pobreza, en inseguridad, pero me gusta también pensar lo que puede ser. Entonces, pues podemos hablar de las dos. Siempre es mejor hablar de lo que podemos hacer si nos ponemos de acuerdo todos. Oye, eso es... ajá, Dale, dale. Hugo. Decía, decía Enrique Peña Nieto, en España: este país está sobrediagnosticado. Y creo que nadie le discute eso. Pero ahora el diagnóstico es más grave, ¿no? O sea, de, después del deterioro institucional que ha tenido México, eh, no sé cuál es en este momento tu diagnóstico, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no? La militarización del país, el ataque eh, a, a ciertas instituciones autónomas, eh, la concentración de poder. O sea, esto va eh, en, en, de crédito de todas las, de, de todo el andamiaje institucional, pero sobre todo. De, de lo que México le proyecta al mundo para seguir creciendo y por lo tanto en beneficio de sus ciudadanos y de sus habitantes. Entonces, Enrique, bueno, como tú dices, a ver, hay que, hay que tratar de darle a la gente una visión de cómo un México sí puede jalar, de las cosas buenas, a dar, dar soluciones y no nada más quejas. Pero es que el diagnóstico sí ha cambiado. O sea, de, 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 de campaña a campaña, de sexenio a sexenio, el diagnóstico ahorita me parece más grave, la cantidad de muertos, la cantidad de homicidios, periodistas. Es lo que te decía Hugo, ¿cómo ves este tema? ¿No? Porque a partir de ese diagnóstico que se tiene que reformar, pues vienen una serie de nuevas soluciones. Mira, yo primero, mi primera observación es que no comparto mucho esa reflexión de que estamos sobre diagnosticados, o déjame ponerla de otra manera, no nos hemos puesto de acuerdo los mexicanos en el diagnóstico, porque yo comparo mucho la política con la medicina. O sea, mi gente que tú vas con un doctor y te da un diagnóstico, vas con otro doctor y te da otro diagnóstico vas con otro y te da el tercero y ninguno coincide pues dirías que está sobre diagnosticado pero pues estás hecho bolas ¿cuál es el bueno por cuál nos vamos entonces mi primera observación es que los mexicanos no tenemos un diagnóstico compartido de nuestra problemática y algo más grave no tenemos una visión compartida de a dónde queremos llegar entonces no sabemos a dónde queremos llegar pues entonces no sabemos qué políticas son las buenas yo mi primera reflexión es pongámonos de acuerdo a dónde queremos llegar y ya que sabemos a dónde queremos llegar, pues lo más probable es que no haya muchos caminos para llegar. Ahí sí ya no hay tantos caminos alternos. El primer reto es ponernos de acuerdo del destino común de los mexicanos. A mi juicio es donde no hemos podido ponernos de acuerdo. Justo ahí tú hablabas mucho, eh, Enrique, de la unión de los mexicanos, que ahí el, el cambio que encontraremos, eh, leía uno de tus escritos y decías que el cambio realmente va a surgir cuando los mexicanos nos unamos. Y es algo que yo comparto mucho con este escrito que, que vi, de, de tuyo. Eh, ¿Tú crees que es un tema ese de más educación, por ejemplo? O sea, decir, hay que trabajar en equipo, porque creo que es algo muy de cliché, ¿no? Como que el mexicano es muy individualista y que, ¿no? ya sabes, pero si no nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir, porque claro que muchos mexicanos tienen puntos de vista muy distintos y diferentes intereses. ¿Cómo buscar este bien común y cómo llegar a esta conciencia social? ¿Y con qué mensaje podríamos, como, o sea, que los políticos lleguen eh, y los medios de comunicación podamos trasladar para que generemos una conciencia colectiva de que pues todos vamos para un lugar mejor, pero pues a muchos les gusta el rojo y a otros les gusta el azul, ¿no? Independientemente de los colores de los partidos políticos. Pero a lo que voy es, ¿cómo poder eh, mandar un, una propuesta real? Eh, en donde existe este discurso desde presidencia de Chairos y Fifis, ¿no? Y que ya existe una separación terrible, 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 porque yo soy víctima de un acoso y de unos, de unos comentarios de te voy a matar, y, o sea, ya te imaginarás en mis redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo poder mandar este mensaje de unificación y de conjunto colectivo? Porque creo que ahí es donde viene la tarea de los políticos, ¿eh? Mira, a ver, ahí te van varias, varias reflexiones. Primero es unidos para qué. Hoy en la mañana, pues, me, ahí estoy platicando con unas gentes, digo, oye, unidad te parece un buen concepto, le dije, sí, pero la unidad no es un fin, la unidad es un medio. ¿A dónde debe? Yo un poco pongo, como, como diálogo, para, sobre la mesa, digo, ¿qué tal si nos proponemos ser un país de clases medias? ¿Qué es eso? Pues mira, de entrada no hay pobreza extrema y no puede haber hambre. O sea, en un país de clases medias no puede haber pobreza extrema y no puede haber hambre. ¿Y, y qué es eso clase media? Pues clase media es donde tienes una chamba que te permite suficiente dinero para comer tres veces al día de manera sana, una vivienda digna, que sea propia o rentada, dinero para vestirte, acceso, que eso no quiere decir que lo tengas que pagar, ¿eh? pueden ser servicios públicos, de educación y de salud y seguridad. ¿Y por qué no? Que te sobre un poco de dinero y tiempo también para divertirte y para esparcimiento. Entonces eso por el lado económico. Yo sí creo que se necesitan ciertos bienes mínimos. Para estar feliz en la vida. Y la otra parte, un poco más la, la de valores, en democracia y en libertad. Porque hay otros modelos económicos que han prosperado muy bien y que han subido los niveles de vida de la gente. Ahí está China. Sí, pero claro. también está Europa. Y Europa lo hace en libertad. A mí me gusta más esa forma, prosperar desde el punto de vista económico, pero además en democracia y libertad. Y si en eso nos ponemos de acuerdo, pues ya también empiezan a quedar muy claras las cosas que no y empiezan a quedar más claras las cosas que sí. Mi mm. planteamiento es vamos poniéndonos de acuerdo si ese país de clases medias, de democracia y libertad es algo que sumemos los suficientes números de mexicanos y si eso nos late. Y si eso nos late, pues ahora sí discutamos los medios. Pero si no nos ponemos de acuerdo que vamos a Acapulco, pues cualquier carretera parece buena, nomás que llegas a todos lados menos Acapulco. Entonces. ¿verdad? No, no podemos discutir a veces de las políticas si no sabemos si sirven para llegar a donde. Esa sería un poco mi primera reflexión. Unidos sí, pero para llegar allá. También estuvieron unidos los alemanes contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial y se los chutaron. Sí. ¿no? También estuvieron unidos muchas personas para hacer cosas negativas. Entonces, la unidad sirve en este caso solamente para un mejor país. Si no, ni para qué los quieres unidos. Totalmente. <laughs> sí. Oigan, muchas gracias a toda la gente que está conectada que está compartiendo, que está comentando, es un mundo de gente, lo que, los que están ahorita en la transmisión en vivo. Miguel, eh, traías como intención de preguntarle algo a Enrique. Eh, bueno, no, no es mi programa, ya, de hecho ya me iba a ir a moverle a los frijoles, pero este yo siempre he tenido una duda, Enrique, ya para despedirme, porque voy a dejar a, a Hugo y a Otavo con su invitado, y además invitarte, Enrique, porque no hemos podido platicar tú y yo, y se ha se postergado entrevista. Ah, yo he intentado. Cuando tenemos mesa de debate contigo no me ha tocado, pero que este, la verdad es que sí te, te, te voy a invitar. Pero la verdad, hay una pregunta que tengo. Mira, yo, yo fui priista, dejé el PRI en el 2010 y, este, y sé cómo es el PRI. Lo viví, eh, conozco a la bestia, estuve en sus entrañas. Y primero, ¿qué busca Enrique de la Madrid? O sea, ¿quiere ser candidato de este país? ¿Por qué de pronto aparecer en los foros? ¿Cómo, ¿Cómo no pensar que Enrique tiene una intención política cuando de pronto empieza a aparecer en estos espacios y, y se ha convertido en un referente de opinión? ¿O simplemente quiere ser un opinólogo del país? No, a ver, primero yo llevo mucho tiempo en foros, o sea, no, no he desaparecido sí. y llevo mucho tiempo tratando de influir, este troll, influir para bien. Yo también lo he hecho desde el PRI y conozco pues, que hay un PRI terrible, pero también me tocó convivir con otro PRI y quizás ese es parte de mi tema. Me tocó vivir con un grupo de personas que buscaban un mejor país, que se preparan, gente muy honesta. Entonces, es pues como México, ¿eh? Hay de todo. Entonces, primero es que yo lo que quiero es contribuir a alcanzar ese México posible, porque si sí es posible. Porque en mis diferentes trabajos es, lo he tocado, he tocado el mundo del comercio exterior donde somos muy competitivos, he visto el campo mexicano donde también es muy competitivo, fui también secretario de Turismo donde vi que somos una de las grandes potencias. Entonces, para mí sería tremendamente frustrante pensar que podemos ser ese gran país y que, y que acabemos a ver a dar dónde. No me puedo yo conformar en ser simplemente un espectador. Y afortunadamente, creo que tengo planteamientos y propuestas que quiero poner sobre la mesa, a discutir y a reflexionar y ponernos a pensar. Si estas ideas son viables y hacen sentido, bueno, pues platicamos de otras cosas para adelante. Si las ideas ni siquiera arrancan y no caminan, pues ¿de qué vamos a hablar? Entonces, mi primer objetivo es generar conciencia de ese México que podemos ser, pero también llamar la atención del que podemos ir a dar, Troll. Y sí, podemos ir a dar a Venezuela, ¿eh? sí se puede. No es cierto que los mexicanos no nos vaya a poder pasar eso, claro que nos puede pasar. Pero también podemos parecernos más a los europeos, claro que podemos. Una sociedad de clases medias, una sociedad en democracia, una sociedad en libertades, ¿por qué no vamos a poder? Genéticamente no somos inferiores a nadie. Entonces, pues ese es en lo que yo ando, troll. Dilo, dilo, oye, Enrique, dilo. Podemos pero, ser Dinamarca, dilo así como es. Oye, ¿sí? sí podemos ser Dinamarca, no más que si actuamos un poquito más parecido a los daneses. Yo a veces me pregunto, ¿cómo llegas a ser un país desarrollado? Pues actuando como desarrollado. Y los mexicanos lo hacemos eh, bastante seguido. Pasamos a los Estados Unidos y en 30 segundos, en 30 segundos, nos ponemos el cinturón de seguridad, no alimentamos la mamá al policía, nos paramos en la esquina, en 30 segundos. Y también ellos al revés, ¿eh? en 30 segundos le pegan al policía, queman los colchones en Cancún. O sea, no es genético, esto es cultural en cuanto a que podemos cambiar la cultura en 30 segundos. Impresionante. Oye, pues gracias Enrique y de verdad te aprovecho y de verdad no son flores, es real. Yo te agradezco mucho tu paso como secretario de turismo, porque estoy en Oaxaca y Oaxaca fue mejor cuando tuvimos un secretario de turismo como Enrique de la Madrid que lo que tenemos hoy. Y a los oaxaqueños nos preocupa porque aquí no hay industria de chimenea, no hay nada, vivimos del turismo. Y, y la verdad es que hoy estamos sufriendo, el sector turístico en Oaxaca está sufriendo, y me imagino que en general en todos los destinos del país con esta nueva versión de gobernar. Este, gracias Enrique, porque tú demostraste que México podía ser una com eh, muy competitivo a nivel mundial en turismo, y Oaxaca tuvo un despegue cuando tú fuiste secretario, así que te lo agradezco a nombre de los oaxaqueños, porque nosotros sí vivimos del turismo. Y La chicos... Invítame al programa y con gusto estoy contigo, Troll. No, nos vamos a sentar a platicar. Octavio, Órale. Hugo, abrazo, felicidades, buena suerte. Amigos, los dejo con este invitadazo de lujo y el compromiso de que después platicaré yo con él en un espacio del troll. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias hermano por este espacio y aquí le vamos a seguir el público para que lo sepa, este espacio va a ser eh, habitual cada semana, tendremos eh, algún invitado, espero que Enrique no sea ni la primera ni la última vez que esté eh, y, y, y durará más o menos 45, 50 minutos también para que no se desgaste. Yo sé que el troll los puede tener tres horas le deja la cámara encendida, se va a preparar los frijoles, las tortas, regresa y dice: aquí siguen, pero nosotros les prometemos que en 50 minutos trataremos de, de que nuestros invitados platiquen y, y, y poder estar haciendo caso de todos los comentarios de la comunidad troleana. Hermano, muchas gracias por el espacio y bueno, seguimos aquí en la entrevista con Enrique de la Mata. Bueno, Hugo, luego, ¿le ibas tardes. a preguntar algo más, Enrique? Sí, de, de Enrique. de Mira, yo vuelvo al punto de la unidad. Para mí es algo súper importante y es un mensaje que veo muy claro en tus, en tus scripts, en tus discursos. Eh, si podemos poner el mensaje de que sí podemos llegar a ser Venezuela y sí podemos llegar a ser Dinamarca, sí. eh, ese es el tema. Yo creo que ahí es donde podríamos encontrar este, esta unión como partido, porque como bien lo decía el troll. Pues yo conocí al partido desde, lo, desde las entrañas, ¿no? Y hoy vemos una oposición que no ha tenido como que esta estructura para hacer oposición realmente. Porque yo estoy seguro que cuando todos vimos lo de la Casa Blanca de, 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 de Peña Nieto, el que es el pre hoy presidente hizo un alboroto del tamaño del mundo. Pero cuando estamos viendo el tema de lo de la Casa del Hijo, no veo una posición así de tajante. Ese es mi punto. Creo que eh, hasta dónde estamos realmente buscando levantar la voz y de, y, y de tratar de unificar y decir, ya no queremos esto. Ese es mi punto. Creo que como ciudadano te lo pregunto en serio, pues. A ver, varias reflexiones. A mí muchas personas me dicen, oye, ¿dónde está la oposición? Y entonces la respuesta es: todos los que no estemos de acuerdo con este gobierno, todos somos oposición. Entonces, primera reflexión. No es un trabajo solo de los partidos políticos, que dicho sea de paso, no están pasando por su mejor momento. Entonces, incluso cuando dice uno, y es que los partidos políticos no pasan por su mejor momento, razón para más, para que los ciudadanos la, alcemos nuestras voces y alcemos el nivel de nuestra participación. Entonces, yo siempre cuando alguien me dice, no veo a, le dije, ponte un espejito enfrente y me dices, ¿qué estás haciendo tú? Porque al final del día, lo que está en juego es el futuro de todos los mexicanos, no está en juego el, juego, el, juego, el futuro de los partidos políticos. Si eso estuviera en, fue, en juego nada más, pues, pues no está tan grave el problema. El punto arreglado. Lo único, lo único que está en juego es el futuro de los mexicanos. Y especialmente el futuro de los jóvenes mexicanos, que como alguna vez usé la frase, son los que más futuro tienen por delante. ¿Por qué nomás por edad? Entonces, fíjate, si tú tienes un futuro prominente... Y te faltan 60 años y ese futuro es positivo, qué maravilla. Pero si te faltan 60 años y ese futuro es de pavor, pues bueno, Dios corre. te bendiga. Entonces, aquí ya que se acabe la, la visión de es que no está, ¿dónde está la oposición? La oposición somos todos. Y ya, a todos bien. nos toca jugar entonces el rol que no ves en el de enfrente. Eso me toca muy frecuente que me lo dicen y le digo a alguien, mira, ese hueco que tú ves que no se cubre, cúbrelo tú. Esa idea que tú crees que no se está haciendo, pues dila tú. Y eso es un poco lo que he hecho yo, comentando un poco lo que dijo Troll. ¿Por qué te vemos más activo? Pues por eso, porque veo los vacíos. Entonces, en lugar de decirle a alguien, mira, deberías hacer esto, yo no uso el deberías, yo lo hago. Oye, deberías okay. irles a decir, pues, ¿cómo que debería? Yo lo hago. Entonces creo que eso es lo que en México debemos de asumir que nos toca eso, Hugo. Cada uno de nosotros nos toca defender, pero también imaginarnos nuestro país. Y entonces sí, vamos a unirnos para ir por ese mejor país. Y ahí sí coincido contigo, eh. Si no es en unidad no la hacemos. Si es peleados no llegamos. Ya ven, es como dice el chicharito. Imaginemos cosas chingonas. Ahí están ustedes está diciendo Enrique. Así de fácil, imagínense que son Dinamarca, chinga. Ahí estamos, ¿no? Fácil. Oye, Enrique, platicábamos previo a, a, a entrar al programa a, a, allá en vivo. Decíamos una vez, hay todo un círculo virtuoso, que, que yo no sé cómo estás viendo que se, eh, digamos, el orden de los factores aquí sí altera el producto, pero hay todo un círculo vicioso que se está generando, pues hay violencia. Hay fuga de capitales, no hay inversión, la gente no quiere tener aquí su plana, no hay generación de empleo, eh, por lo tanto todo el resto de, de, de la ecuación se empieza a descomponer, la educación, la salud, los servicios, eh, malas calificaciones financieras. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a darle orden? ¿Cómo empiezas a darle sentido a, 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 a un rumbo al país? no? Porque el, la descomposición está brutal. ¿Cómo, ¿Cómo le empiezas a dar orden con todos? los factores. Y yo sé que has escrito mucho, hay muchas publicaciones y te has ido puntualmente eh, detallando algunos, algunos de los temas que, que estoy comentando, pero ¿por dónde ves que, que podemos arreglar esto? Pues mira, yo creo que es por temas y por prioridades. Pongo alguno. Y las prioridades te las marcan los mexicanos. O sea, ¿cuál es uno de los temas más preocupantes para el mexicano el día de hoy? La economía, la falta de empleo, el aumento de los precios y en general el miedo. Pues a caer en la pobreza, o si estás en la pobreza, el miedo a no poder salir de ella. Eso tiene una respuesta en general, que es el crecimiento de nuestra economía a niveles mucho más altos, con mucho mejor generación de empleo y sobre todo mejor pagados. Entonces vas por partes, dices, a ver entonces cómo, qué se necesita. Pues primero, crecer mucho más. Nos criticaban en las administraciones pasadas que crecíamos al 2,5% y que eso era bien poquito. Sí, nomás que el año pasado fue menos 8.5. Digo, nomás por aquello de las matemáticas, menos 8.5 es menos que 2, ¿no? El primer año, en el 19, sin pandemia, ya crecíamos al 0%. El 0% es menos que el 2. Entonces, México necesita volver a ponerse las pilas y a crecer. Oye, ¿y para crecer qué necesitamos? También para poner la sencillita confianza. Necesitamos confianza de los inversionistas mexicanos y extranjeros. Y hoy no hay confianza. ¿Y cómo va a haber confianza si había un aeropuerto internacional de México que estaba en construcción, donde este año íbamos a inaugurar tres pistas, de esas dos iban a ser simultáneas e íbamos a mover a 70 millones de pasajeros? pues ¿cómo va a haber confianza si hay una inversión como se llama Constellation, con más de mil millones de dólares ya invertidos, y de repente, entonces pues dice mi mamá, que siempre no. Entonces, perdonen amigos mexicanos. Sin confianza no hay crecimiento económico, no hay empleo y no hay futuro. Entonces, no nos hagamos bolas, o sea, ya no nos comamos cuentos. Vamos a ponernos de acuerdo en que queremos ese país de oportunidades. Estuve hace poco en Morelos y, y el tema, el tema muy candente y de muchas mujeres, porque tuve una reunión ahí con mujeres, es la frustración de ellas de ver que no les alcanza el dinero, en este caso, para mandar a sus hijos a la escuela. O la frustración de tener hijos que salen de la escuela y no encuentran empleo. O que encuentran empleo y tienen unos ingresos miserables. Todo eso tiene respuesta en una economía mucho más dinámica, que crece más, que es de mayor valor agregado, que produce sí. cosas más valiosas y que además pagamos mucho mejor. Y ahí, entre otras cosas, vas incidiendo en el tema de la inseguridad. Porque tú no puedes decirle a un muchacho jovencito, como se están metiendo hoy al crimen a los 12, 13 años, tú no les puedes decir, no vayas para allá si no les das ninguna otra alternativa. Entonces, para mí, la economía, como decían en Estados Unidos, es la economía estúpida. economy, stupid. No le des vueltas. Es el crecimiento económico, sobre todo, lo que nos ayuda a generar bienestar. De ahí podemos hablar de otros temas también relevantes, pero el primero es la economía. En la economía vamos muy mal y en la economía podríamos y debemos estar mucho mejor. Sí, claro. Aparte que cuando ves la incertidumbre, por ejemplo, tú hablabas de los jóvenes, ¿no? Y yo lo digo como comunicólogo, ¿no? Mi mal que soy comunicólogo. Eh, y, por ejemplo, yo, yo en, mi, en mi canal de YouTube saco una nota diario que se llama las seis cosas que debes de saber. Son como las seis cosas diarias que tienes que saber de eh, temas de comunicación política. Y al momento de ver que eh, ya este sexenio en tres años lleva ya más periodistas muertos que lo que se aventó Calderón y Peña Nieto en sus seis años, es decir, en tres años con AMLO llevaban 50 periodistas muertos y con Calderón eran 48, con Peña Nieto 47, por algo así. El caso es que en tres años ya superó lo de los otros seis. Eh, aquí mi punto es, si estamos apostando por la juventud, ¿no? Y tenemos desde el púlpito estamos quemando a los periodistas y señalándolos como tal. Pues los jóvenes no van a poder, no van a poder decir, oye, quiero levantar la voz, quiero levantar la mano para decir, oye, me gustaría que hicieran esto por por mi salón, ¿no? De mis amigos de la prepa, porque tienen, van a tener miedo de que los vayan a matar. ¿Por qué? Porque eso es una incertidumbre realmente de los jóvenes y de que exista una fuga de talentos el día de mañana. Esa es en la realidad donde vivimos y eso es lo que yo puedo decir de, de mi carrera, porque ha venido un fenómeno brutal, y eso también genera incertidumbre económica. Porque la gente no va a querer venir en donde a quien quiere opinar lo matan. Entonces. Partamos de la, de la construcción como seres humanos, como bien tú lo dices, construyámonos como seres humanos, construyámonos como sociedad y podamos desarrollar el, el país que, que queremos, ¿no? Y eso es lo que se me hace una genialidad de cómo de como lo explicas. Pero tú, ¿cómo ves este fenómeno de, de que desde la mañana se esté quemando a los, eh, a los comunicadores de México y que tengamos estos números? de mayor eh, asesinados, asesinatos en, en, en México, pero que se siga crucificando a quien levantamos la voz, que eso es lo más delicado. ¿Por qué la posición del gobierno siempre ha sido esa? La de pues no nos gusta tanto que nos critiquen. Bueno, a ver, dos comentarios. Yo creo que a nadie le gusta que lo critiquen, en general. Pero, pero, pero. No, aunque sea, digo, aunque sea muy crítico. Yo creo que en general, creo yo, y ahorita dos comentarios hago de eso que creo que también la crítica también tiene, tiene que ser constructiva yo acabo de leer un libro que se llama se llama noticias constructivas constructive news que yo desde hace mucho tengo esta esta impresión que es que también los medios y esto lo dice un medio entonces yo hago replico la crítica de un propio medio que critica los medios y donde dice los medios se quedaron con una versión muy vieja de las cosas de que si no sangra no llama la atención no en inglés dicen if it doesn't bleed it doesn't lead y se quedaron con esta idea de que tenemos que hablar de muertos, de incendios, de violaciones, bla bla. Entonces, fíjense que esta de corrupción, del abuso de los gobernantes. Entonces, fíjense qué se queda el ciudadano del mundo. Dicen ese es el mundo, ese es el mundo. Esos son los políticos, ese es el gobierno. Entonces, ¿qué acaba pasando? La gente se enajena, se abstrae y se desentiende. Por eso vemos algunos que decimos eso es parte del mundo, pero no es todo el mundo. En este mismo mundo, este fin de semana leía, pues ya se descubrió que llevamos 10 años de una, de una medicina contra el cáncer y la leucemia va avanzando bien. Ya van las primeras vacunas contra el VIH. El nivel de crecimiento en África es de no sé qué. Entonces, creo que desde los medios y de las redes sociales, Hugo y Octavio, ustedes están también tan activos, también tenemos que abrir la perspectiva del mundo y decir: esto pasa, pero esto también. Cómo vamos a convencer a nuestros jóvenes que sean optimistas si todo el día les enseñamos lo negativo del mundo? ¿De dónde van a sacar el optimismo? Yo les digo en muchas familias, ¿de dónde les vamos a decir que se metan a la política y voten se si llevan años oyéndonos en las mesas, y en la conversación, oyendo y hablando pestes? Entonces esa es la primera reflexión. Los medios tienen mucho que hacer. Lo segundo, los políticos, pues que aguanten. Pues que aguanten, porque yo sí creo en la libertad y porque la libertad de expresión y de pensamiento es clave. Y yo que he sido servidor público, te es muy importante que sepas que tienes límites. Y es muy importante que sepa uno que hay transparencia y que los ciudadanos pueden pedir información de lo que quieran, porque eso te genera más conciencia cuando eres funcionario de cómo estás utilizando los recursos de la gente, que al final ya son de la gente. Y por último. Yo recuerdo que siempre han dicho y por ahí, la palabra de un presidente es de mucho peso y por eso hay que usarla con cuidado. Si un presidente dice, por ejemplo, ay, qué molesto se está volviendo el comentario de Hugo, no faltará el tarugo que piense que fue una instrucción para decir, vamos a fregarnos a Hugo. ¿sí? Claro. O sea, es claro. así, de, así de obvio. Entonces, un presidente tiene que cuidar sus palabras. Y no puede decir cosas como esas porque no faltará el tarugo que piense que es una instrucción. Y cuando solamente era una expresión de molestia y frustración. Totalmente. Totalmente. Oye, Enrique, las muestras de aprecio, de cariño, de admiración. Tienes después que regresar al canal y ver todo lo que escriben, de verdad. La gente te aprecia, la gente. Eh,

eh, más urgentes que vienen en la, en la agenda de coyuntura, te eh, podría decir en lo inmediato, por ejemplo, la, la revocación de mandato o, o la, el tema de la Guardia Nacional, eh, hacia dónde debe transitar México y la conciencia de, en el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional o de la reforma eléctrica, hacia dónde tendría que ir dirigida la conciencia de estos buenos legisladores este, que ven ante todo por México, mi querido Enrique. Déjame irte por la que a mí me parece más preocupante, que es la reforma energética, y voy a poner ejemplos. Eh, la reforma energética, al final del día, pensemos que este mundo de hoy es un mundo cada vez más eléctrico, ¿no? Cada vez usamos más electricidad, es más, una manera de medir el progreso de la gente es el número de focos en una casa, ¿no? O si tiene un refrigerador, si tiene televisiones, si tiene lavadora, ¿no? O sea, si eres más eléctrico. La otra, acuérdense que estamos entrando en esta economía no del internet de las cosas que aquí en México pues llegará más tarde, pero en otras partes del mundo ya está ahí, ¿no? Y Alexa, este prende la luz, sube las cortinas, prende el coche, apaga la calefacción, ¿no? O sea, vale, sí, exacto. Llegar aquí. Entonces es un mundo más eléctrico. Entonces en ese mundo eléctrico, ese es uno, dos. Vivimos en sí. una crisis de cambio climático. Entonces es de verdad, o sea, sí estamos, pues matando animales, matando pajaritos, más más incendios, más huracanes, más violentos, más deshielo, bla bla bla. Entonces, si combinamos las dos cosas, nosotros necesitamos movernos de las energías fósiles a las energías renovables, que entre otras cosas, además de ser mucho más limpias, hoy en día ya son mucho más baratas. Y no pasa lo que le pasa al petróleo, que si sube de repente el petróleo, sube el precio del gas, pues sube el precio de las energías, ¿no? Y si baja el precio, entonces aquí no, aquí es más estable. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, si nosotros en México caemos en la trampita de la reforma energética y regresamos a un monopolio de Estado, lo que vamos a estar produciendo es electricidad a partir del combustóleo, que le sobra en Pemex, no saben qué hacer con él y por eso se lo quieren ensartar a la CFE. Vamos a estar entonces produciendo energía más cara, muchísimo más contaminante, en detrimento de la salud de los mexicanos. Pero dejen que les platique otra. Cuando queramos vender coches a Estados Unidos, mandar autopartes o mandar nuestros jitomates, nos van a poner aranceles porque usamos energías sucias. Entonces, yo lo comparo esto con la nacionalización de la banca del año 81. A México le costó tres décadas reponerse de ese golpe. Con una diferencia con respecto al de hoy. Esta vez nos lo están avisando y depende de los mexicanos que no pase. Pero yo sí quiero poner en la misma dimensión y la misma cubeta. Este regreso a, una, a un sistema energético estatizado es el equivalente a haber nacionalizado la banca en el 81 y que le costó a México décadas de progreso y de prosperidad. De eso estamos hablando. Entonces es que cuando estás hablando de que tienes un gobierno. Que dice que los ventiladores afean el paisaje, pues yo creo que no podemos este, realmente estar pensando en algo más allá del 81, ¿no? Como bien lo dices, o sea, estamos hablando de política de ese entonces. Eh, la verdad es que sí, tienes toda la razón, estamos en el tema del Internet de las Cosas, México va a tardar en llegar a esa evolución, pero tenemos que estar ya volteándolo a ver, porque cuando el mundo ya esté trabajando, lo apenas nosotros vamos a estar como abriendo la puerta para ver si llega. Pero Hugo, que tener ya algo desarrollado pero Hugo, pon que el internet de las cosas no pero por ejemplo, México tiene es el sexto productor de coches en el mundo y cuarto exportador Exacto. nosotros formamos parte de una cadena de valor con los Estados Unidos si nosotros nos producimos esta parte de México con energías sucias se van a voltear y van a decir ¿a dónde lo hacemos? una es que se va a quedar en Texas, como por ejemplo la reciente inversión de Tesla en Texas Híjole, pues se pudo haber venido a México, ¿no? O ya nos dijo el de General Motors, ustedes sigan con su mala idea y nosotros no vamos a poder seguir abriendo plantas. Entonces, las consecuencias son inmediatas. Es más, ya lo son, porque ya dejó de haber más inversión en México. Fíjense, en México, en este año, estamos recibiendo inversión extranjera equivalente a la que recibíamos hace 10 años en México cuando éramos una economía mucho más chica y como con 10 millones menos de mexicanos. Entonces, las consecuencias nada más de la narrativa y de la amenaza ya están aquí. Pero si se llega a ser una realidad, México estaría perdiendo, no me cabe la menor duda, ahí sí, la posibilidad de ser un país de clases medias en esta generación. Se nos va, se nos va a esta generación. Oye, eh, Enrique, ¿hay comentarios de, del público? Eh, bueno, al, mar al margen de toda la gente que ya este, te está destapando <laughs> que dice yo voto por, por Enrique y el candidato el más guapo y el más inteligente y todas las flores que te echan eh, hay preguntas críticas eh, preguntan por ejemplo eh, ¿podría haber un patrás en el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México eh, que llegue alguien más y diga no, a ver, esta central avionera de Santa Lucía es una vacilada eh, retomemos aquel proyecto y, y un poquito de la mano con el tema que, re, que comentabas de la reforma eléctrica o energética, eh, como le quieran llamar, ¿no es otra vez un mensaje al planeta de México le puede dar para atrás a la Constitución y por lo tanto violentar todo Estado de Derecho y toda seguridad jurídica para, para, para la inversión en, en, en el país? O sea, ¿cuál, ¿cómo le das para atrás a eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vuelves a traerle tranquilidad al mundo? de que este es un país eh, digno para invertir. De hecho, creo que en el ranking mundial de, de los países eh, más eh, confiables para invertir o los más prósperos, eh, no, creo que estábamos en los primeros 12 lugares y, y desaparecimos en tres años de la lista. Entonces, ¿cómo le regresas esa confianza al planeta y, y a los empresarios? Y la gente piensa que esto es un tema, ay, la inversión extranjera y está fuera de este mundo, ¿no? Lo decía Pedro Infante en alguna de sus películas cuando explicaba la inflación. Eh, pues eran explicaciones para el pueblo, pero, pero si a la gente no le decimos, oye, es que esa lana es para que haya trabajo, para que no robes, para que haya transporte público y modernidad en tus calles, en tu colonia, no lo entienden, lo ven como algo, este, ah, la inversión extranjera, quién sabe con qué se come eso, pues yo compro en el changarro de Doña Chonita en la esquina. Y no sí, no, no, sí, sí, no. Primero, ya, ya habíamos como mexicano, mexicanos yendo superando esto, yo creo que ahí seguimos en, buena, en buenas condiciones. Yo no me he encontrado un trabajador de la Volkswagen en Puebla donde no reciba su salario porque es una empresa alemana. Tampoco me encontré un trabajador, por ejemplo, en Silao, en Guanajuato, que estuviera en descontento por tener empleo y tener oportunidades porque la General Motors es americana. Pero por cierto, también Bimbo, que es mexicana, para efectos prácticos es una empresa global, porque también tiene ¿no? inversiones en otras partes del mundo. No, a ese mundo no podemos regresar, porque eso es pensar muy chiquito. Al final del día, lo que nosotros, o yo tampoco me imagino, por ejemplo, yo tengo mi cuenta hoy en BBV Bancomer, tengo una cuenta ahí. Ah, no, pues es un banco español, yo creo que va para atrás. Pero ¿Cómo, por qué? México es parte del mundo. Somos parte de la humanidad todos, pues el mundo es nuestro, pues hay que verlo así. Si el mundo es nuestro, vivimos en la colonia que se llama México. Pero el mundo es nuestro. Debemos de ver que incluso nosotros nos va mejor si le vendemos más al mundo. Si tú te quedas vendiéndole a tu colonia, pues nada más le vendes a tus amigos de la colonia y hasta ahí las ventas. Pero si tú le puedes vender al mundo, puedes vender mucho más y por lo mismo generar más empleo. Yo estoy convencido que la mayoría de los mexicanos sigue pensando así, pero como ahorita está de moda decir otras cosas, ah, pero no, no. Yo creo que la han entendido muy bien. Por ejemplo, ¿quién se queja de no ir a Walmart? ¿Por qué voy a ir a Walmart si hay mejores precios ahí? No, no voy a ir porque es extranjero. No, no es cierto. Entonces, lo que sí, regresándome a la primera parte, déjame contestarte el aeropuerto. Mira, el aeropuerto de Texcoco, nomás para recordar, repito, este año, tres pistas estarían inaugurando, dos simultáneas. La, la central y... avionera, la central avionera no, de Texcoco. No, pero, pero, <laughs> pero, pero, entonces, pero la, la que se estaba construyendo, el que se estaba construyendo, y estaríamos moviendo a 70 millones de pasajeros este año. Qué bueno que se va a inaugurar el Felipe Ángeles ahora, porque así vamos a tener tres años para probar que no era comparable con el de Texcoco. Yo no quiero anticipar si va a jalar mucho o poco. Lo que sí sé es que no era comparable y que no íbamos a poder tener un hub. ¿Qué es eso de un hub? Pues es este lugar donde llegan aviones de pasajeros y de carga de diferentes partes del mundo y de México y se conectan a diferentes partes. ¿Y eso qué genera? Pues genera empleos, genera riqueza, genera valor. De las cosas que estoy repasando, una parte de la Ciudad de México muy importante se, se, se inunda todos los años. Se estaban realizando obras precisamente para el nuevo aeropuerto en Texcoco que iban a ayudar al tema de las inundaciones. Entonces, yo sí creo, y a tres años lo platicaremos, que sí va a valer la pena decir, oye, y si regresamos a esa idea, que era la idea técnicamente correcta, y afortunadamente ahí siguen los terrenos un poco más mojados porque los van a inundar, pero pues no importa, le sacamos el agua. Eso es lo que necesita México, pues eso es lo que hay que hacer. Y las malas ideas, yo no estoy peleado con ninguna persona, pero sí con las malas ideas. Y las malas ideas van para atrás. Todas aquellas ideas que no le ayudan a que sea un mejor México, que sea más próspero, que sea más incluyente, que sea más sustentable y que le ayude a la gente de la pobreza a ascender a las clases medias, todas esas ideas van para atrás. Oye, Enrique, acabas de decir algo eh, que es yo creo que lo más preocupante. Eh, la 4T. El presidente o esta bola de, yo no soy nada amigo de estos personajes y yo no soy políticamente correcto, toda esta bola de simios hicieron una cosa que me preocupa mucho más, están trastocando eh, la forma de vida y de educación de la gente, es decir, a través de los subsidios y a través de los programas sociales, están acostumbrando a, al mexicano a vivir de papá gobierno. Eh, creo que eso ya lo habíamos venido superando y ahora los programas sociales están hasta en la Constitución, chingao. O sea, eh, ¿cómo le estamos cortando las alas a la juventud diciéndole, no importa si no trabajas, si eres nini, ahí te va una lana y si, y si te pasan toda la cantidad de desgracias, pues te va a caer más, más billete. Es decir, ya habíamos superado eso. ¿Cómo le vamos a dar reversa generacionalmente a, 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 esta, a, a esta década de, de huevones, perdón que así lo diga, que se están acostumbrando a vivir de papá gobierno. ¿Cómo culturalmente ves que le puede, porque hablas acertadamente al principio del programa, esto es un asunto de valores, esto es un asunto de le principios. Sabe. Y lo que están trastocando estos sujetos con su cartilla moral, con sus modificaciones constitucionales, con los siervos de la traición, etcétera, 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 son los valores de ese mexicano que salía a chingarle que salía a hacer algo eh, por la sociedad por su familia por, por por su comunidad eso le estamos cortando las alas a la, a la sociedad en ese sentido cómo vamos a revertir eso enrique a ver varias reflexiones primero para mí eso es muy importante decirlo porque no quiero ahí que vaya a haber una mala interpretación primero ni un peso atrás a los programas sociales ni un peso atrás. Porque yo creo que hay mucha gente que al final del día hoy sí los usa como una manera para alcanzar, pa alcanzar el mes. Y eso sí, tiene exacto. otras cosas que luego hay que platicar. ¿eh? Eso sí. tiene que ver también con los muy bajos salarios que pagamos en México. Entonces, si de repente, ¿verdad? Recibes, por decir algo, el salario promedio en México, 7 mil pesos por persona, y no te alcanza, pues ¿qué? Ni modo que no apoyes a un gobierno que te está dando programas sociales. Entonces, muchas veces esos programas son lo que hoy en día también se convirtió en que te sobrevivas o no. Ni sí. un peso atrás en los programas sociales. Lo que sí creo que podemos hacer juntos es, ¿y cómo los mejoramos? Sin que tú pierdas ese peso, ¿cómo hacemos que sea mejor para la sociedad? Por ejemplo, oportunidades o progresa. Era un gran programa, porque el dinero primero se lo daban a las mujeres. Perdón, perdón que, que me interrumpa, pero que lo sepa el público. De los mejores calificados en el mundo. Sí, por ejemplo, Lula lo, co lo copió para luego hacer la versión brasileña, ¿no? Entonces, eh, se lo daban a las mujeres, ¿por qué? Perdón a los caballeros, porque así sí llega el dinero a la casa, ¿no? Entonces, se lo daban a las mujeres, porque también son las que se preocupan más por los hijos. Lo y ya lo dijo, dijo Anaya, ¿eh? Ya lo dijo Anaya, ¿no? ¿Qué dijo Anaya? Se va a las luego, caguamas, ¿no? el es que acuérdate que decía que sacaban ah, dinero ¿sí? caguamas, ¿no? Y el hashtag de con las caguamas, ¿no? ¿No? Bueno, bueno perdón. Es, es, pero tiene razón, Hugo. Está estudiado que las mujeres, y así es, y qué bueno, ¿Sí? son pues, normalmente mucho más conscientes, ¿verdad? De las necesidades de los hijos. Oye, pues hay que ir a la escuela. Oye, que hay que vacunarlos. Entonces, ese programa era un gran programa que se deshizo sin ninguna argumentación. El Seguro Popular... Desde que se canceló el Seguro Popular, 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Las guarderías o las estancias infantiles. Va contra el derecho de las mujeres de acceder al mercado laboral. ¿Dónde dejo a los hijos? Pues no tengo dónde dejarlos. Entonces, ni un peso atrás en los programas sociales, pero claro que podemos hacerlos mejor. Pero también siguiendo tu reflexión, Octavio, ahora en esta visita que estuve en Morelos, pues decían algunas mujeres. Es que mi hijo sí le echa ganas y trabaja, y por eso entonces no se merece una vaca, una, una, perdón, una beca. O sea, o sea, como sí trabaja y sí estudia, él no tiene derecho a apoyos. O sea, también está generando mucha frustración en amplios sectores de la sociedad que no se sienten bien tratados porque sí están dispuestos a trabajar y a poner todo su resto. Entonces, creo que sí, no está peleado apoyos sociales con que sean inteligentes. Y que nos incentiven a ser mejores como sociedad. No está peleado hacer esas dos cosas. Definitivamente las personas cuando tenemos dos pesos en la bolsa somos capaces de tomar mejores decisiones y no tan impulsivas. Tomando esta pirámide de Maslow de tener nuestras necesidades y tenernos y poder abarcar nuestras primeras eh, pues, necesidades para poder vivir, ¿no? Eh, en relación a eso yo sí estoy eh, de acuerdo en los apoyos. Sí estoy consciente en lo que tú estás diciendo justamente, Enrique, y apoyo totalmente lo que estás diciendo. Habrá que tener una mejor estrategia para que esas, para que esas ayudas sean tanto equitativas, pero que tengan un desarrollo para el mexicano, para que si bien el joven los recibe, pues qué, qué, qué instrumentos van a existir para que esos jóvenes, no sé, se enseñen a invertir, se enseñen a, a duplicarlos. A, ese tipo de de, de de ser cultura de, de, de economía en México, de economía personal, creo que ahí es donde podríamos trabajar esas dos partes. Creo que ahí es una idea random que tengo, que, que yo desde que vi estos temas de, de las ayudas, fue como, ok, sí, las personas van a decidir mejor qué hacer con su dinero y no impulsivamente. Eso es una realidad absoluta. Pero eh, que hay también fotos, hay videos de jóvenes. Que tienen su sobrecito de, de la beca, pero están afuera de una vinatería, que, que son unos chavitos y que están afuera de un table dance, que a lo mejor sí, a lo mejor se lo están gastando en algo que los va a cultivar, ¿no? Pero no creo que sea lo mejor, ¿no? Ese es mi punto. Entonces, yo creo que ahí podríamos trabajar en esa parte y yo creo que sería una. Yo, yo insisto el tema de las ayudas, pero sí, ¿qué estrategia es el tema? Pero aquí es donde viene la estrategia del gobierno. Porque ahí es donde quiero tocar este tema. Ese tema de las ayudas viene con el tema de la revocación de mandato. Y sumado, puede ser un gran golpe para México. ¿Cómo ves eso? A ver, dos temas, nomás no más para hilar el anterior. Mira, los programas. Sí, sociales... Y además, Enrique, el público está preguntando mucho, ya empezaron a preguntar de la revocación de mandato. No, entonces... Me Por a... <laughs> eso voy <laughs> ahí. Sí, tengo una opinión. No más rápido en la parte económica. El chiste de los programas sociales es que sean piso, no techo. Hoy en día son techo. Con una economía que no crece, a lo único que le puedes tirar es a recibir un programa social. Y qué triste que le digas a un joven, una de dos, o nada más vas a poder tener una beca de 3.500 pesos, o ojalá que tengas 65 para que tengas el programa de adultos y mayores. No, no, a ver, tenemos que tener un país donde los programas sociales sean el piso, pero no haya techo, porque tienes un crecimiento económico. Que entonces sí te va generando empleos dignos, mejor pagados, y en el tiempo esos programas sociales ahí sí van a ser ya nada más un complemento. Otra vez vuelvo, una economía que crezca, que prospere y que pague mejor. Me voy a la revocación. Ay, bueno, la revocación a mí me parece una muy mala idea y voy a explicar por qué. Y esta es una reacción, digo, puede haber otras, pero le he pensado, ¿no? En un, en un sistema democrático, y vamos a hablar directamente el presidente de la República, pero pudiera ser un gobernador. En una democracia tienes que aprender a ganar, pero también a perder, porque pueden pasar las dos cosas. En un periodo presidencial vamos a pensar tú eres de oposición y gana, gana el otro partido. Tú dices bueno, pues va a durar seis años cuando menos vamos a tratar de colaborar seis. Y eso no es mala idea, porque quiere decir que hay oportunidades y espacios para negociar, para apoyar presupuestos, para mejorar programas, para pasar leyes. Hay ambiente. Y ya después del año 3, como en el que vamos a vivir ahora, pues empiezas a decir, no, pues ahora sí ya la competencia, porque en tres años les queremos ganar. La revocación del mandato para efectos prácticos hace que el sexenio se vuelva de tres, ya no de seis, de tres. Entonces en tu cabeza dices, no, no me voy a esperar seis, en tres años les ganamos a estos. Ah, bueno, y entonces sí. metes una inestabilidad en la política mexicana, que creo que es ya lo único que nos falta, pero digo, podemos empeorar, siempre se puede. Entonces, malísima idea. Primer segundo. La revocación del mandato tendría que ser un régimen de excepción donde la gente dice, "No, bueno, es tan caótico, lo que ya no aguanto este gobierno, hay que quitarlo, vamos a quitarlo de aquí." No es el caso del gobierno actual que tiene niveles de aceptación muy altos. Y lo más simpático de la película es quién promueve la revocación del mandato. El gobierno actual. No, pues es película de espantos. Entonces, claramente la revocación Mala idea para el país, eh, institucionalmente es un mal concepto, y ahorita lo están utilizando nada más como una parte más de la narrativa para seguir polarizando a los mexicanos. Yo sé que la gente está muy confundida, ¿voy a votar o no? A ver, yo no dije unas declaraciones que ayer salieron en redes que no son mías, pero el concepto no es malo. A ver, no vamos a ir a ganarle en una revocación al, man, al mandato del presidente para quitar, y en cambio le vamos a engordar el caldo si la gente que cree que le va a ganar va a votar. Pues yo creo que como es una mala idea, en las malas ideas no hay que participar. Oye, ¿está en la Constitución? Sí, es una mala idea que está en la Constitución mexicana. No me parece que debamos de perder el tiempo en eso. E incluso los mexicanos deberíamos de rechazar gastar 1.800 millones de pesos para ir a decirle al presidente que no queremos que se vaya. Porque la gran mayoría de la gente le va a decir que no quiero que se vaya. ¿Saben qué? Cero pesos, ya lo sabemos. Ahí están las encuestas. Hay que ahorrarse la, esa lanita. Y mejor se la metemos a la educación, que está haciendo agua. Al sistema de salud, que está haciendo agua. Y a la seguridad, que está en igualdad de condiciones. Muy mala idea gastar 1.800 millones de pesos para algo que ya sabemos en cualquier encuesta que veamos en el país. Indudablemente, indudablemente. Catalán. Enrique, oye, pues este. Yo antes que nada, eh, personalmente, quiero agradecer con los años de, 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 de tratarte. Siempre es una persona abierta al diálogo, a todo, a ideas, a proyectos y, y siempre abierto a, a escuchar a la gente. Ahorita hay muchos comentarios y si le has dado respuesta mientras vas hablando a muchas cosas de las que están eh, preguntando. Eh, prometimos que este programa no, no iba a ser este, eh, la, las maratónicas jornadas del troll. Así es que... Si quieres darle un mensaje eh, final a, a, a la gente para que nos acostumbremos a, a programas de máximo máximo una hora, evidentemente hoy por ser el programa el primer programa eh, que estaremos haciendo, pues tenía que ser un poquito más largo. Además, con este invitado de lujo, ¿cómo desperdiciar el tiempo? Exacto. Pero, si quieres. Quieres algún mensaje eh, final respecto a, a, a este tema que bueno es que te has publicado de muchos temas Enrique últimamente le entras a todos los temas le entras al toro por los cuernos hay algo que, que, que te parezca fundamental retransmitirle ahorita a la audiencia que es alta en este momento sí Octavio gracias Hugo a ver sí yo creo yo tengo una visión positiva del México que podemos ser y parece mentira el mundo se nos está alineando en ese sentido el conflicto China-Estados Unidos se puede traducir en más inversiones en México. Un proceso de desglobalización donde ya nos dimos cuenta que no hace mucho sentido que haya una fábrica de chips en Taiwán que luego hace que no haya coches en México, se puede traducir en más inversiones en México. La crisis de cambio climático, movernos de las energías fósiles a las renovables, se puede convertir en inversiones para México. Y la cuarta, México es un país de jóvenes en la economía digital. Ser joven se vuelve a revalorizar. Entonces, focalicémonos en las oportunidades del México que podemos ser y vamos poniéndonos de acuerdo, ahí como diría Hugo, en unidad en ese México al que podemos llegar. Pero sí les quiero advertir o nos quiero advertir que si no hacemos eso, la alternativa es muy mala. Venezuela no es mejor opción. Y en Venezuela pensaban que los partidos no podían ser peor, que la corrupción no se podía ser peor, pero viven en una dictadura desde hace 15 años y con una economía que es como del 20% del tamaño de lo que algún día fue. Soy un optimista de que siempre se puede estar mejor y soy un realista de que siempre se puede estar mejor si no se no nos ponemos las pilas. Indudablemente. Fíjate, fíjate Enrique que yo soy un fiel creyente de esto que estás diciendo porque los invitados que hemos tenido diplomáticos en este país eh, pues no han sido propiamente los, los que más han sido invitados, ni Canadá ni Estados Unidos, ¿no? Pero sí todos los de allá abajo. Y yo no conozco un mexicano, güey, te lo juro, a uno, cabrón, que me diga, no mames, me voy a ir a la mejor oportunidad de mi vida que es Venezuela, cabrón. No, nunca. No se va Ni para allá. Cuba. Ni yo, yo, no conozco, yo no conozco un país neoliberal que esté peor que Venezuela. Es eso, es eso. Lo que voy es. Hay que ver hacia dónde está volteando a ver este gobierno. Hay que ver qué nos merecemos como mexicanos para saber qué le vamos a exigir al próximo presidente de México. Lo mejor, si es que se destapa algún día y lo quiere ser, porque no es que lo diga yo, lo está diciendo toda la gente que está aquí conectada y que está comentando. ¿Cómo te quieren, Enrique? Es increíble. Gracias por darnos como como la bienvenida a Catalán y a mí en este programa de los más buscados. Eh, la verdad es que me quedo con muy buen sabor de boca esta conclusión que acabas de dar. Yo creo que es lo que necesitamos para México. Yo creo que es eh, y no es porque seas aquí en serio, lo digo en buena onda. Creo que eres convincente. Creo que estás buscando las oportunidades. Esto que acabas de decir, la guerra de China y Estados Unidos, si puede suceder. Pues esa, no la, esa no la organicé yo, esa ahí está, pero sí la veo y sí la veo en beneficio de México. Pero ¿sabes cuál es el tema, Enrique? Que de eso no se habla en la mañanera. De eso no se habla. Se habla de la descalificación y que todos los anteriores tuvieron la culpa de lo mal que estamos hoy. Pero yo, no yo, se yo. ve de. Wey, ¿qué, ¿Qué vamos a aprovechar? Hugo, se me ocurrió el otro día que como las medicinas, las críticas a los gobiernos anteriores, ya también hay que ponerles fecha de caducidad. porque qué? Y, pero, ver, no, ya, ¿no? no. ¿Por porque porque pero, si no pues entonces, entre otras cosas, pues para qué llegó uno si en teoría uno sí sabía hacer las cosas. Si llegaron, si llegaron para decirnos nada más lo mal que estaban, pues entonces no valió la pena el esfuerzo, ¿no? Yo creo que a las críticas del pasado también hay que ponerles fecha de caducidad. Por cierto, no para no reconocer errores, ¿eh? No para no reconocer excesos, porque eso tampoco es la propuesta. No se trata ni de repetir errores, ni de, ni de repetir excesos, pero sí se trata de construir de lo que sirve. Y sobre todo construir un México nuevo, pues en el mundo de hacia adelante. Entonces, ya pongámosles, hay que decirles que ya le pongan fecha de caducidad, y si no, estoy seguro que la gente ya se la va a poner. Indudablemente. Pues casi para concluir el programa, eh, además de agradecerte, Enrique, agradecerle al troll, a todo su equipo, porque atrás de RITV hay una gran cantidad de personas. Gracias por eh, haber generado este espacio. Aquí vamos a estar cada semana. Enrique, piden. Eh, dicen cómo te mandamos un mensaje, un correo electrónico, contacto, cómo te hacemos llegar algún mensaje, cómo te apoyamos. Hay, vas a ver cuando acabe el programa, si te metes a la liga, vas a ver la cantidad de mensajes que hay diciéndote cómo te contactamos, qué, qué, qué les dices. Claro, Twitter. a ver varias. Estoy en redes sociales, o sea, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, soy E de la Madrid, estoy ahí, este, y también tengo mi correo electrónico, eMadrid1 arroba hotmail.com y si sí contesto y si sí los veo y además pues también pedir que me sigan porque al final del día una manera también de que uno pese más es que te sigan más. No. En la política lo que importa es cuántos te siguen. No, pero amplíalo, amplíalo, síganlo, denle like, este, activen las notificaciones, compartan lo que está diciendo. La verdad es que, bien, eh, les guste o no les guste lo que diga Enrique, siempre te da una visión que vale la pena para reflexionar lo que pasa en la política pública, o sea, eh, le pueden abrir con el mensaje de Enrique, aunque les guste o no les guste, insisto, aunque no quieran decir, ay, este es mi gallo para lo que siga. Su mensaje eh, amplía la reflexión y el debate público de una manera informada y eso eso es siempre ben en beneficio de la democracia y, de y del país. Entonces no. amplió lo que dice Enrique, ya dio sus redes, ya dio un correo compartan lo que está haciendo es para ampliar el debate público y eso eso es algo eso es algo muy importante Enrique de verdad no sabes este dices que eres el conejillo de indias para uh -huh. nosotros eres este pues el el invitado para abrir eh, este este programa te agradecemos mucho de verdad ve todos los comentarios la gente te quiere muchísimo pudimos pues, estar pasando algunos comentarios eh, en vivo y pues amigos nos estaré... ah, Hugo, ¿quieres decir algo para cerrar el programa? La verdad es que muchas gracias. este Vayan a ver, por favor, también las seis cosas que debes de saber a mi canal de Soy Comunicólogo en YouTube. Eh, la verdad es que quiero que sea ese canal, está más muerto que nada. Me sigue mi mamá y dos tías. Entonces, eh, y ahora Enrique de la Madrid, de Exacto, ya somos Enrique, tres, ya somos tres. Entonces, este, síganme por favor allá, de, haré un video, un resumen de esta plática con Enrique, porque sí vamos a sacar las seis cosas más importantes de lo que Enrique de la Madrid nos platicó en los más buscados. Les mando un fuerte abrazo muchísimo. Lo que Hugo quise decir es, gracias por seguirme en TikTok, ahora les toca hacer lo propio en YouTube. ¿no? En YouTube. <risa> <risa> Enrique, para cerrar, ¿quieres decir algo? No, vamos pues a... gracias, para, no, el... agradecido. Y lo que dijiste, lo más importante es que los mexicanos aprendamos a debatir entre nosotros con respeto y con dignidad. Y yo estoy seguro que si lo hacemos, van a ver qué otro país es el que podemos generar. Muchísimas gracias. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos seguido. Aquí estaremos los martes a las seis de la tarde, no necesariamente en vivo, en algunas ocasiones estaremos con programa grabado, pero pues les vamos agradeciendo de antemano que vayan compartiendo, que le den like, y, y si a, a alguien creen que le va a enchilar muchísimo este, este, estos videos, también mándenselos para, para que aprendan un poco. Les mandamos un fuerte abrazo y que pasen bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Bye bye.